Fue una reunión muy cordial, amistosa. Los temas, pues el desarrollo de la región, cómo fortalecer América del Norte y a nuestra América frente al avance de otras regiones del mundo, el avance económico, el avance comercial, cómo integrarnos con respecto a nuestras soberanías para potenciar todo lo que se tiene en América, recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, inversión, mercado interno, para equilibrar que no se quede rezagada América ante el avance evidente, notorio de Asia. El tratado, que tiene que ver con lo mismo, no hay conflictos de aranceles, de ninguna medida que impida que podamos importar y exportar. Vamos de abrir por completo la frontera lo más pronto posible. Se agradeció lo de la entrega de las vacunas, se les informó sobre cómo se han aplicado. Vamos a usar la vacuna Pfizer para terminar de vacunar en toda la franja fronteriza. Hablamos también del fenómeno migratorio, de cómo lograr conjuntamente un plan para ordenar el flujo migratorio y que de manera muy realista se pueda medir cuánta fuerza de trabajo se requiere para el crecimiento de América del Norte. En fin, tratamos varios temas, fue muy buena conversación. ¿Se habló de la compra de la refinería Deer Park? No, eso no, y no va a haber problema. Es cosa de buscar al senador que hizo este planteamiento y explicarle y convencerlo con argumentos. No hay ningún problema. Sigue firme la compra de la refinería.